médico neumólogo del Policlínico Espíritu Santo, policlínico que está ubicado en el Boulevard Los Claveles, altura de la cuadra, de la primera cuadra de la Avenida Los Claveles, en la tercera zona plana. Doctor, muy buenas noches, bienvenidos a Los Agustinos, y también estamos en vivo, en simultáneo, con Prensa Nuevo Agustino. Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué gusto y gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder conversar con usted, sobre todo en este tiempo, donde, digamos, dentro de la población vulnerable que tiene el distrito, pues están los niños y también están los adultos mayores, están las mujeres gestantes, ¿no? Y personas con enfermedades relativamente delicadas. En esta oportunidad hemos recibido, digamos, la preocupación de parte, primero, del regidor Carlos Cuscamaita, quien nos compartía la preocupación que hay de parte de los vecinos de cómo poder tratar un tema delicado en cuanto a un adulto mayor. Bueno, en cuanto al adulto mayor y mi enfermedad respiratoria es un poco complejo, ya que no solamente vienen los pacientes adultos mayores con enfermedades respiratorias, sino con varias otras enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades cardíacas, renales. Entonces es un paciente con muchas patologías asociadas y es un manejo multidisciplinario. En realidad no solamente de un médico neumólogo, también posiblemente un médico internista, un cardiólogo, un nefrólogo, un endocrinólogo, por toda la patología asociada a los adultos mayores, que son una población bastante vulnerable, más en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Donde se confunden un poco los síntomas también, doctor, a pesar que hay demasiada información, pero a veces la información que brindan no es digerible para cierto sector. Y me refiero exactamente en el tema de los síntomas del COVID-19, ¿no? Porque digamos que pueden tener síntomas parecidos, pero no todos los síntomas te van a indicar de que efectivamente has contraído el COVID-19, ¿no? En un adulto mayor, ¿cómo uno podría comenzar a sospechar, primero, de que es una gripe leve, ¿no? O de repente ya ha contraído la enfermedad? Bueno, sabemos que actualmente estamos en una fase de enfermedad comunitaria, es decir, en realidad cualquier persona podría tener el coronavirus, inclusive podría ser asintomática, es decir, no presentar ningún síntoma. Para diferenciar uno de otro, si tienes o no tienes coronavirus, lo más importante es saber si has hecho o no has hecho aislamiento domiciliario, porque si tú eres una persona o si tienes familiares, un abuelito, si tienes familiares que están exponiendo y saliendo constantemente a la calle, pues, y ellos se resfrían y después el abuelito se resfría o tiene síntomas respiratorios, pues hay que sospechar de que podría ser un coronavirus. Específicamente, hablando de los síntomas, en un estudio muy grande realizado en la ciudad, en este caso Wuhan, en China, por el investigador Huang, determinó que básicamente presentaban tres síntomas la mayoría de los pacientes. Era fiebre alta en el 88.7% de los casos. También presentaban tos seca hasta en un 57% de los casos y también presentaban dificultad respiratoria en el 45.6% de los casos. Paralelamente, ya en Italia, el investigador Lauer se encontró que también podían presentar síntomas como anosmia y hiposmia, es decir, que perdían la sensación del olfato o disminuía su olfato y podrían presentar signos de alopecia, que es pérdida del gusto. Claro que esos síntomas son más específicos para determinar la enfermedad. Ahora que si hablamos de enfermedad grave o moderada, mejor dicho, básicamente lo que presentan los pacientes o el síntoma más recurrente es falta de aire. El paciente respira rápido, más de 22 veces por minuto, por ejemplo. Entonces, más o menos centrándonos epidemiológicamente hablando, podemos decir que si tú has hecho la cuarentena estrictamente y toda tu familia también durante estos días que se ha decretado por el gobierno, es un poco difícil que adquieran la enfermedad ya que has estado aislado.
pero si hay alguien de la familia que está saliendo constantemente y presenta síntomas respiratorios, o entonces hay un riesgo latente de que pueda haber también adquirido la enfermedad que arrastra la familia con el adulto mayor. Es sin lugar a dudas, doctor, un tema muy, muy delicado, porque a veces uno dice, el adulto mayor, bueno, no sale, ¿no? Los niños no salen, bueno, o la mujer gestante no sale, ¿no? La mantenemos, digamos, o lo mantenemos a esa población aislada, pero uno de los integrantes de la familia tiene que salir, ¿no? Y se ha visto casos, por ejemplo, en los cuales el integrante que estaba asignado a salir a hacer las compras es el que muchas veces ha llevado el virus a casa, y no necesariamente él ha sido afectado, sino ha sido pues uno de los integrantes de la familia. Ahora, doctor, mucho se habla de qué es lo que tenemos que hacer para llegar a casa, ¿no? O sea, llegamos a casa, nos limpiamos los zapatos y todo, pero pocas veces se ha escuchado la recomendación de parte de las personas. Por ejemplo, yo salgo a comprar, ¿qué es lo que me sugieren a mí? Yo sé que tengo que tener tapaboca, en algunos casos tengo que tener el guante, pero ¿qué es lo que tengo que evitar yo? Por ejemplo, si voy yo a un mercado, ¿qué es lo que tengo que evitar tener contacto y qué productos debería evitar comprar si es que están en cierto nivel de exposición, por decirlo? Bueno, se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? La distancia social, evidentemente, y día tras día en los noticieros se ve que la gente no hace caso a la distancia social. Prácticamente están hombro con hombro, codo con codo. Y obviamente el riesgo de enfermedad es mucho mayor, porque sabemos que esta enfermedad se transmite por las gotitas, que cuando uno habla, respira, tose, estornuda, hasta 3 metros puede expandir en estas gotitas, las cuales se mantienen suspendidas según algunos estudios hasta 3 horas, y se pueden encontrar en algunos fomites. Por ejemplo, fomite es un teléfono, fomite es el mouse, fomite es cualquier cosa que podemos agarrar, las barandas del bus, las bolsas del mercado. Entonces el riesgo de contagio también está ahí. Las recomendaciones es básicamente, si sales a un lugar donde hay mucha gente, procurar la distancia social. Si hay mucha gente, necesariamente tenemos que usar respiradores con las características indicadas por el Ministerio de Salud, porque una telita no te va a cubrir definitivamente. Ahora, el uso de guantes, si es que no lo sabes usar, es como no estar usando nada, porque ¿de qué sirve de que tengas los guantes, estés agarrando el teléfono y después estés agarrándote la boca, agarrándote los ojos, agarrándote la nariz? Entonces, mejor no uses nada, porque no sirve de nada. El guante es para que tú lo uses, no toques nada más de tu cara, y cuando llegues a casa te lo retires y los deseches, porque no son reusables. Una vez que llegues a casa, lo que tienes que hacer es, con lo que justamente tú has dicho, un paño húmedo en el suelo para limpiar las suelas de los zapatos, preparar una solución de lejía. Lo que se recomienda son 15 mililitros en medio litro de agua, y los pones en un recipiente como un spray para poder limpiar, por ejemplo, fomites, las bolsas del mercado. Y recordar que esa solución tiene que cambiarse diariamente, porque si está expuesta a mucho calor, al sol, inclusive con cada uso o cada vez que lo destapes, pierde la concentración y pierde el efecto desinfectante por cada vez que vas haciendo eso. Entonces, que tengas una lejía preparada por una semana no te garantiza de que estás utilizando la misma concentración de lejía. Doctor, una consulta hoy día es importante, ¿no? Doctor, dígame. Es muy importante el lavado de manos, tiene que ser muy frecuente, tiene que durar 20 segundos, lo que se recomienda como mínimo. Ahora, la forma adecuada de lavarse la mano es la siguiente: primero mojas las manos, pones el jabón, palma con palma, dorso de la mano, las dos manos, los nudillos, de esta manera, así. El dedo gordo, estiras, y así para lavar el dedo gordo. Las puntas de los dedos con la palma, igual al del otro lado. Y finalmente,
las muñecas y procedes a enjuagar. De tal manera que con ese paso, esos pasos, tú garantizas que todas las partes de tu mano estén limpias. Tengo dos preguntas que me parecen importantes. Justo lo observé hoy día yendo al mercado y no me había percatado ello. En el tema de que, por ejemplo, tengo dos productos que son comestibles, como es el pollo o la gallina y el pescado, que están, digamos, a la intemperie, por ponerle un nombre. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, generalmente cuando tú vas a comprar el pollo lo encuentras que está colgando o que está echado dentro del mostrador, ¿no? Y lo mismo pasa con el pescado. En ese caso de compras, doctor, ¿cómo podemos desinfectar? O simplemente el hecho de que ya lleguemos a casa, lavemos el pollo y ese pase por el proceso de lo que es la preparación, si fuera caldo o fuera aderezo, pues tiene un nivel obviamente de coacción. ¿Ya es suficiente o hay que hacer otro tipo de tratamiento o es recomendable no exponerse? No, sí, definitivamente, pues si hay que hacer las compras, no puedes obviar las carnes y proteínas de la dieta. Tienes que conseguir pollo, el cual con la preparación, la cocción adecuada de la carne, garantizas de que el virus ha muerto, porque en general el virus no soporta temperaturas muy altas. Al menos en los últimos estudios es lo que se conoce. Entonces, preparando bien las carnes, cociéndolas bien, tú garantizas de que esa carne no esté infectada. En cuanto a las frutas y verduras, como se sabe usar, desinfectar con lejía, pues, ¿no? Por ejemplo, las frutas las sumerges en agua, te tomas un poco de lejía, después las secas, las enjuagas y las guardas. Igual con las verduras, ¿no? Siempre con lejía, las lavas, las sumerges en una solución con lejía, después procedes a enjuagar eso y la guardas en tu refrigerador como debe ser. Y todo lo que uses y traigas del exterior, pues las depositas en un lugar aparte para no contaminar toda la zona, porque no sabemos de dónde está viniendo. Doctor, y hablaba también el de las mascarillas. ¿Usted se refería a estas mascarillas de telita que no son recomendables? Hay unas especificaciones técnicas que ha dado el Ministerio de Salud en cuanto al uso y producción de las mascarillas, porque no me sirve de mucho de que una mascarilla sea, ¿cómo decirlo?, muy, que no filtre y que no deje pasar las partículas fuera de más lejos de la persona, ¿no? Lo que busca la mascarilla es que todas las partículas no se extiendan más de un metro fuera del paciente enfermo. Porque si una mascarilla no tiene las garantías de que está bien confeccionada, pues es como no tener nada en realidad, porque sigue entrando y sigue saliendo las partículas. No garantiza en realidad ninguna protección. Por eso tiene que tener las especificaciones que da el Ministerio de Salud o en todo caso las mascarillas quirúrgicas que se venden. Y ahora vamos a suponer que ya la persona compró esa mascarilla, lo utilizó una vez, y ha habido casos en los cuales se ha informado de que personas han lavado las mascarillas y lo han vuelto a utilizar. O sea, ¿cuánto representa eso en peligro? Mire, si es que usted ha estado en un lugar donde hay mucha concentración de personas y la mascarilla no es adecuada, pues el riesgo de contagio es alto, ¿no? Ahora, en cuanto a lavado o no lavado las mascarillas, entiendo de que esas mascarillas son de tela, entonces pueden lavarse. Distintos son las mascarillas quirúrgicas que no son reutilizables, no son lavables, porque una vez que haces eso pierden sus propiedades de protección. Es más, inclusive las N95, que son las grandes, que se cubren todo, que tienen forma de copa, inclusive si pierden la forma, ya están perdiendo la capacidad de filtrar y de tener los virus. Y no son reusables. Es decir, no los puedes lavar y volverlas a usar porque ya pierden las propiedades que les estoy diciendo de filtrar. Como máximo,
en buenas condiciones una mascarilla N95, que es la grande que te digo, puede durar hasta 8, hasta 15 días como máximo, pero con un uso muy, muy, muy pulcro de la mascarilla, sin tocarla, sin deformarla, y guardándola en cajitas de cartón donde permitan transitar y que salga el sudor de lo que hemos usado. No se recomienda poner en bolsas de plástico, ni mucho menos en tupper, porque todo queda ahí concentrado. Ese es tener en cuenta, doctor, muy, muy importante lo que usted menciona. Ahora, ustedes como policlínico, en lo que viene de la cuarentena, ¿cuántas personas, adultos mayores, se han acercado hacia el policlínico para pedir atención? ¿Ha subido el índice o se mantiene, digamos? Bueno, durante los primeros días de la cuarentena disminuyó porque era lógico que las personas estaban más conscientes o recluidas en sus casas. Posteriormente, como que se ha flexibilizado y el flujo de pacientes ha aumentado, pero también ha aumentado porque presentan más síntomas, ojo. Hay muchos pacientes, o varios pacientes que inclusive tienen quejándose por falta de aire, en los cuales se les hace un tamizaje, se les toma la saturación y en realidad están la saturación de oxígeno bajo. Se les recomienda que vaya a un centro de salud con mayor capacidad de manejo, porque probablemente necesite oxígeno ese paciente. Es un protocolo que también se ha tenido que, disculpe la expresión, se ha tenido que implementar de manera urgente, o es que ya ha habido un protocolo de por medio en estas situaciones. Me refiero a usted como doctor, que no solamente trabaja en el policlínico, sino también trabaja usted en un hospital nacional. Entonces, son pocas veces los casos, y yo no sé en su generación como doctor si ha visto una pandemia tan delicada como la que estamos viviendo hoy en día. ¿Realmente han existido protocolos, o es que de repente esta pandemia nos ha agarrado de tal manera de que se ha tenido que en el camino ir implementando protocolos de seguridad, tanto en los hospitales nacionales como en entes privados como el policlínico? Este virus nos ha enseñado que todo cambia. De semana a semana todo cambia. Inclusive de días a días cambian las situaciones. Los protocolos se van actualizando porque se van conociendo más cosas. Y es así, y va a seguir siendo así, dependiendo de la cantidad y grupo de pacientes que se vayan aumentando, disminuyendo, van a ir cambiando los protocolos. En los hospitales se designaron, por ejemplo, algunos hospitales exclusivamente para atender este tipo de pacientes. Sin embargo, ahora se ven rebasados y los protocolos están cambiando en otros hospitales y empiezan a atender pacientes COVID. Igual en nuestro caso, ¿no? En el principio va variando y vamos adaptándonos al momento. Los protocolos van cambiando, no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos. Como en el caso de ahora que estamos haciendo un tamizaje, tomando la temperatura con los termómetros infrarrojos y índices de saturación para ver la gravedad del paciente. Pues si está con fiebre y tiene saturación baja, o sea, el oxígeno está bajo en sangre, necesitamos referirlo a un hospital porque probablemente necesita atención más especializada en una unidad de hospitalización. Entonces esto va a ir cambiando a medida de que el virus nos enseñe más cosas y vayamos aprendiendo sobre él. Muy bien, estamos conversando para aquellos que recién se están conectando a la señal de Los Agustinos y también de Nuevo Agustino. Estamos conversando con el doctor médico neumólogo José Ra, quien nos está explicando temas muy importantes, ¿no? Respecto, por ejemplo, al uso de esta mascarilla, que no es recomendable, tampoco es recomendable pues que se pueda hacer un relavado para volver a o un lavado, perdón, para volver a utilizar. Y si hablamos de un relavado es peor. Si uno nuevo así, pues obviamente no es bueno. Lo que también recomienda es tener mucho, mucho cuidado en cuanto también a comprar productos como carne, ¿no? Como pollo, como pescado, sobre todo en el tratamiento de cocinarlo, hervirlo en una cocción determinada. Hay una
¿Hay un nivel de grado, doctor, que puedan coaccionar los alimentos? Bueno, en general para que el agua hierva puede llegar a 100 grados centígrados y ahí pues obviamente el virus ya desaparece, ¿no? Porque no es resistente a tan altas temperaturas. Si es que la cocción, o sea, llegamos a la cocción del alimento, pues se garantiza eso. O sea, hoy no es recomendable decir, no, a mí me gusta la inglesa y yo quiero comer a la inglesa. No es recomendable. El huevo me habla. Las frituras, eso. Todo lo que tiene que... Doctor, bueno, yo sé que usted no es nutricionista, pero sí de repente nos puede dar alguna visión de qué alimentos podrían consumir los adultos mayores para evitar resfríos. Y no solamente los adultos mayores, sino también los niños. En general, justamente estamos en una época de cambio de estación. Bueno, ya cambió de estación, estamos experimentando el cambio de temperatura y justamente es donde tienen la mayor cantidad de infecciones respiratorias que se presentan año a año. Las recomendaciones generales en relación para evitar este tipo de enfermedades es, como ya sabemos, la vitamina C, que viene en muchos alimentos, también hay suplementos de vitamina C, una dieta balanceada, obviamente, con la adecuada cantidad de carbohidratos, proteínas y vegetales, suplementos nutricionales, siempre y cuando la persona tenga algún déficit en su nutrición o tenga algún déficit de absorción de algunos tipos de vitaminas o elementos, pues se tendrá que suplementar. Pero en general, una dieta balanceada, algunos suplementos de vitaminas, por ejemplo, vitamina C, en los cítricos y los vegetales, pues está completamente balanceada nuestra dieta, no tendríamos que suplementarlo con nada más. Es importante, tanto para adultos mayores como para niños, ¿verdad, doctor? Claro. Ese es el mismo tratamiento. ¿Y para las mujeres que están gestando? Bueno, para las mujeres gestantes, como siempre, deben de tomar su ácido fólico para evitar malformaciones del sistema nervioso central de las gestantes. La dieta tiene que ser igual de balanceada porque tampoco tenemos que esperar que la gestante tenga sobrepeso, porque recordemos que el sobrepeso puede producir muchas enfermedades como preeclampsia, que es muy peligrosa para la embarazada. Entonces, por eso es recomendable que las gestantes tengan sus controles prenatales, ya que si no tienen controles prenatales pueden llegar a subir demasiado de peso y eso puede llevar a enfermedades graves durante el embarazo, como una preeclampsia, eclampsia, que son de preocupación en estos tiempos, lamentablemente, porque los controles prenatales pues, no se están haciendo por estos problemas, o bueno, son un poco más limitados, ¿no? Y justo a ello también, doctor, ¿cómo es que inicialmente se decía de que este virus no atacaba, pues solamente tenía un porcentaje en adultos mayores, ¿no? Después se fue ampliando el rango y se ha visto que jóvenes, niños están infectados. Según el cuadro estadístico, también he visto, doctor, que más son hombres que mujeres los infectados. ¿A qué podría deberse eso? ¿A la exposición? O netamente es a un tema de La alimentación, un tema hormonal. exposición. No, es más que toda la exposición. Al menos no se ha demostrado científicamente que el virus sea selectivo más en hombres que en mujeres, pero sí que la exposición es mayor probablemente de los hombres hacia el virus, ¿no? Por eso haya mayor proporción de hombres que de mujeres. En cuanto a los adultos mayores, pues sabemos ya de sobremanera de que mayores de 60 años son los más, es la población de riesgo, pero mucho más aquellos pacientes mayores de 80 años, porque justamente son los que tienen más comorbilidades, más presión alta, más diabetes, más presentan cánceres también. Entonces es una población mucho más susceptible. Pero también recordemos que hay pacientes asintomáticos y ese es el gran problema de esta enfermedad.
En un estudio, el mejor estudio realizado, que fue en un crucero, el Diamond Princess, que quedó en las costas de Yokohama con 3.600 pasajeros, ahí se determinó recientemente cuál era el porcentaje de pacientes asintomáticos, que fue el 17.6% de 700 enfermos que hubo. Hablamos de algo de 300 y algo, 200 y un poquito más de asintomáticos. Es decir, que son personas que a pesar de estar con la enfermedad, no presentan ningún síntoma y son muy infectantes. Es decir, no tengo ningún síntoma, yo pienso que estoy bien, sin embargo estoy infectando a otras personas. Entonces ahí es donde también se disemina mucho más la enfermedad, porque en realidad tú no sabes que estás enfermo, sin saberlo estás contagiando a los demás. Claro, se habla mucho el tema de lo que es el proceso que dura antes que se manifieste como tal la enfermedad, ¿no? Y eso también como que lo hace algo difícil de poder ser detectado. Ahora, doctor, si se habla mucho de la mortandad que tiene esta enfermedad en los adultos mayores, también se podría hablar de un sobreviviente, ¿no? Un adulto mayor que sobrevivió a la enfermedad. Entonces, muchos, y me incluyo por ahí, dentro de la ignorancia en el tema, decíamos, ¿no? Es que esta persona se podría trabajar el tema del componente que tiene en su cuerpo para buscar una cura a la enfermedad. ¿Es tanto así o solamente es un mito, doctor? Bueno, es que también depende del adulto mayor cómo esté llegando la enfermedad, ¿no? Si es un adulto mayor que llega a los 80 años y no tiene presión alta o está bien controlada o su diabetes está bien controlada o no tiene diabetes o no tiene ninguna enfermedad preexistente, pues tendrá más chances de que la enfermedad remita y salga bien librada de ella. Pero si eres un abuelito de 80 años que tienes todas las enfermedades, pues tendrás mucho más riesgo de que la enfermedad sea más severa en este tipo de pacientes. Y también depende mucho del sistema de salud. Por ejemplo, en Wuhan, que fue el epicentro de la enfermedad, hubo un 12% más de muertes en relación a las regiones periféricas de China, que solo reportaron hasta un 1% de riesgo de mortalidad. Entonces también va a depender mucho del sistema de salud, qué tan saturada está. Doctor, me están preguntando por interno dónde lo podrían ubicar a usted para ver algún tipo digamos que tenga que ver con la carrera que usted lleva, con la especialidad que usted lleva. Es la vecina Lourdes Cuentas. Bueno, en todos los días me encuentro en el Policlínico Espíritu Santo. Generalmente estoy en las mañanas, atendiendo en las mañanas. Claro. Y es recomendable también decirle que solamente si hay una emergencia, es recomendable que se acerquen al policlínico. Porque si no representa una emergencia y solamente van a hacer una consulta, entonces eso realmente también representa un peligro para aquella persona que se va, porque está yendo a un lugar donde pues concurren diferentes tipos de personas y nadie sabe los que han ido han estado contaminados o no. Entonces, salvo si hay alguna emergencia, es recomendable, ¿verdad, doctor? Es verdad, no solamente para el policlínico, para los hospitales, porque colapsar el sistema de salud es lo que no queremos. Y si van por cosas que no son emergencias en realidad, pues estamos ocupando el espacio de un paciente que probablemente se lo necesita. Aparte, que si está haciendo, por ejemplo, por, no sé, algo muy simple, como un pequeño dolor de cabeza y piensas que tienes alguna otra enfermedad, es probable que vayas al hospital o donde vayas, te digan que tienes un dolor de cabeza y te puedes contagiarte con el coronavirus sin querer. Entonces, se recomienda pues que acudan cuando tengan síntomas que sean de emergencia, ¿no? Doctor, me preguntan y dicen, ¿el hecho de que yo use guantes ya me libera de no llevar el virus a casa? O sea, me imagino yo, me refiero a que si ya se lo retira es suficiente o nuevamente un lavado de mano. Definitivamente el guante no te garantiza nada si es que no sabes usarlo, porque tú puedes estar muy bien enguantado si tienes hasta tres o cuatro guantes, te haces tus cosas, agarras tu celular, te lo contaminaste, te lo pones en la cara, te lo contaminaste en la cara,
estás agarrando todos los productos y después no los lavas, o con los guantes estás agarrando y después te tocas la cara, pues no sirve de nada, mejor no los uses. Mejor te recomendaría que te laves muy bien las manos antes y después de salir y entrar a la casa. Lavado de manos frecuente, este es el kit del asunto, ¿no? Doctor, ¿nos Los puede... guantes es algo secundario. Doctor, ¿nos podría repetir, por favor, para aquellos amigos que recién se están conectando a la entrevista, cuál es el uso correcto de la mascarilla y del guante, por favor? Claro, la mascarilla debe ser utilizada, tiene que cubrir toda la cara, ¿sí? Desde el puente de la nariz hasta la parte de abajo del mentón. Se sujeta, si es con pasadores, en la parte de arriba y en la parte de abajo, y si es con ligas, detrás de las orejas. En el momento de retirarlos es muy importante, no se agarra de acá porque ya te contaminaste. Se A ver. agarra de la parte de atrás y se retira. A ver, perdón doctor que le corte. Estoy acá con una mascarilla de liga, ¿no? Exacto, Entonces, entonces lo que haces para ponértelos es adecuado porque cubre todo el rostro y para retirártelo se agarra un lado y se retira. ah, No se ya. agarra de la parte de adelante Así porque no. lo contamina. Así no, Eso no. ni así no. De acá. La liga. No, de acá. Eso. Y se retira. Correcto. El doctor también hizo mención de que estas mascarillas no son recomendables, pero si ya la usaste, es mejor desecharla, ¿verdad, doctor? Sí, porque tiene un tiempo y también empiezan a adquirir mal olor con el uso, con el sudor, Por más que ¿sí? lo laves con Te puede jabón, pasar, igual. pero las características ya pierden la capacidad de filtrar. Perfecto, Entonces, doctor. polihigiene es mejor no reusarlas. Igual con las mascarillas quirúrgicas, los barbijos, se pueden utilizar un cierto tiempo porque después de eso, uno, la humedad produce mal olor. No solamente pueden cambiar las características del filtrado, sino pueden encontrar inclusive bacterias ahí. Doctor, Entonces, y esas mascarillas que son, no sé la especificación, pero que tienen como dos respiradores en la parte de los costados y generalmente son de plástico, ¿cómo se desinfecta y cuánto es su tiempo más o menos de duración? bueno, si es de plástico, se tiene que desinfectar con lejía, ¿no? Una solución, se sumerge en una solución de hipoclorito de sodio, que es lejía, y entiendo que tiene filtros, que esos deben de ser intercambiables, porque la estructura de plástico pues, no se puede desechar, ¿no? Lo que se recambian son los filtros, en todo caso. Pero siempre se tiene que desinfectar la estructura de plástico con lejía. Y esos filtros, ¿cuánto más o menos es lo que debe retirarse, debe cambiarse? No sé las especificaciones técnicas de esos, porque en realidad no los usamos nosotros en los hospitales. Pero Depende de cada fabricante. son recomendables, doctor. Idealmente, pero los que tenemos sí te protegen y en todos lados se están usando, entonces se seguirán usando también. Perfecto. Lo importante es en los equipos de protección es saber el uso adecuado del instrumento de protección. Y Perfecto. también saber en qué momento desecharlo y en qué momento o cómo retirártelo, como acabamos de explicar, ¿no? Y en el tema del guante, doctor, ¿cuál es el retiro correcto de retirarse los guantes? El retiro correcto, una vez enfundado, por la parte, no se agarra así. Se agarra en forma de pinza con el borde, se retira. Igual en el otro, se retira y se desecha. No son reusables, por favor, los guantes no son reusables, son descartables, solamente para un solo uso. Son entonces Tampoco se pueden desinfectar ni poner en un otro sitio, se desecha. por un tema de seguridad, ¿no? Que si bien es cierto, doctor, lo poco que he podido averiguar está comprobado, digamos, que los animales, sean domésticos como gato, como perrito, no transmiten la enfermedad, pero lo que creo que aún no se tiene en consideración es que ellos sí pueden transportar el virus. Dentro de su pelaje, dentro de sus patas, ¿eso es correcto, doctor? Bueno, los estudios que se han hecho en animales, es verdad, no se ha demostrado científicamente de que son intermediarios de la enfermedad, o sea, que transportan la enfermedad en sus organismos, o sea, dentro de ellos, ¿no? Pero es probable que sí puedan actuar como fomites, es decir, como un teléfono, por el pelaje, por
por agarrarlos a los animalitos y puedan agarrar otra persona de la casa y pueda contagiarse. Entonces, eso sí es probable. Inclusive en la guía del Ministerio de Salud hay una cápita que dice qué pasa si yo estoy enfermo con coronavirus. Dice evitar a las mascotas. Tengo por acá una consulta, doctor. Me dicen, no hay hospitales. Mi hermano tiene asma crónico y ayer se puso mal. Tenía infección. Los policías, nadie quería llevar a mi hermano. Tenía 40 de fiebre y hoy temprano un doctor lo vio. Pero ya uno no puede ir al hospital, pues solo atiende por coronavirus. Por ello, para cualquier emergencia, tengo un padre que también tiene asma y es mi preocupación. En este caso, doctor, es válida la preocupación de parte de Lula, la vecina de Lourdes Cuentas, ¿no? Que es cierto, porque también he tenido un familiar en cual ha tenido un problema de salud y se ha dirigido hacia primero un hospital y después una clínica y, digamos, lo que le han manifestado es eso, ¿no? Que la prioridad ahorita son los casos de coronavirus. En este caso, doctor, el Policlínico Espíritu Santo, en este caso específico de la vecina Lourdes, ¿sí podría, digamos, darle una atención de urgencia? Claro, si el paciente es un asmático que no está bien controlado, pues se le da su tratamiento precisamente para controlar los síntomas, ¿no? No habría ningún problema en caso de enfermedades preexistentes. Por ejemplo, un hipertenso también puede tener problemas de hipertensión, no es que durante toda la cuarentena vaya a estar bien. O problemas diabéticos, ¿no? A veces los diabéticos se descompensan y luego necesitan tratamiento para su diabetes. Uh-huh. Entonces, claro, sí se pueden atender este tipo de enfermedades preexistentes, obviamente. Enfermedades. Siempre y cuando, dependiendo de la severidad también. De más está decir la precaución que tiene que tener también esta familia, porque tienen dos personas que son asmáticas, ¿no? Y asma crónico. ¿Nos podría, por favor, doctor, comentar un poquito o explicar a qué refiere asma crónico, qué diferencia hay con asma normal y también creo que en niños existe lo que es SOBA, ¿verdad? Bueno, el problema es que asma crónico, asma ya es que es crónico. No es que todo asma. Solo es asma, porque la enfermedad de asma ya es crónica. Se controla y va a depender del tipo de asma, si es intermitente o persistente. Intermitente, por ejemplo, hoy día tengo mi crisis y acá 10 meses me da otra crisis y en el interín no tengo ningún otro síntoma. Pero los asmas persistentes son aquellos pacientes que tienen síntomas frecuentes, ¿no? Diarios, interdiarios, semanales, y son los pacientes que requieren constantemente el uso de sus inhaladores porque si no se exacerban o empeoran los síntomas de la enfermedad. Entonces, ese es el término correcto, si es intermitente o persistente el asma, si está controlado o no controlado. Eso va a depender de los síntomas y la necesidad de sus medicamentos. Habría. Pero no existe asma crónico. El asma ya es crónico. Ya es crónico. Y doctor, ¿no habría una manera en los cuales los familiares puedan tener, aparte de los medicamentos, digamos, una ayuda inmediata, por lo menos para que pueda ayudar a socorrer este proceso crítico de ataque de asma, o necesariamente tendría que ir a una entidad de salud? Para empezar, si el paciente es asmático, y dependiendo, como ya le dije, si es intermitente o persistente, en todo momento debe usar su tratamiento. No debe dejarlo, a pesar de que se sienta mucho mejor. Porque en el momento que lo deje, probablemente tenga todos los síntomas y tenga todos los problemas. A menos de que sea por indicación médica, podemos disminuir los inhaladores o en algunos casos retirarlo, en casos específicos retirarlos, ¿no? Pero si ya saben que el paciente es un asmático y saben que necesita tratamiento, deben de mantener el tratamiento. En el caso de que haya exacerbaciones, como es frecuente, porque pueden, por ejemplo, ser con infecciones respiratorias, no necesariamente por una infección respiratoria, sino una gripe simple, pueden exacerbar los síntomas, pues ahí podemos acudir a un centro de salud para poderlos ayudar. En este caso, pues en el policlínico podemos hacerlo. Para evaluarlo, indicar medicamentos, con eso mejorar el estado de infección. Realmente, doctor, es también un llamado a, digamos, a que los pacientes, digamos, que siguen un tratamiento, no lo dejen, ¿no?
porque es sabido que cualquier emergencia también se les va a complicar si deciden asistir también a un hospital nacional, ¿no? No solamente porque no se le está dando la cobertura total, digamos, que ocurriría si no estuviéramos en esta situación, sino también porque se exponen, ¿no? Y ellos, por las diferentes enfermedades que puedan tener, son pues personas muy, muy propensas a contraer el virus, ¿no? Por eso que me parece yo, doctor, que sería indicado que todas las personas que tienen una enfermedad y tienen un tratamiento lo sigan al pie de la letra, ¿verdad? Exacto, o sea, si sabes que tienes una enfermedad y esa enfermedad es crónica, no solamente hablemos de hipertensión, diabetes, y no tomas tu tratamiento, obviamente esa enfermedad se va a descompensar. Y el problema ahora es que no estamos teniendo atenciones médicas como normalmente lo hacíamos en los hospitales, que estaba viva, sacabas, a pesar de todas las falencias que había en los hospitales y todo. Pero había posibilidad de atención. Ahora está muy restringido porque no hay consultorios externos, no hay consultas médicas, básicamente se atienden emergencias y el riesgo pues de exponerte a la enfermedad, ¿no? Aparte de la que ya tienes. Entonces es importante cumplir su tratamiento al pie de la letra. Doctor, saliendo ya un poquito del tema de las enfermedades y yendo un poco más a lo que es su rubro como médico o lo que es salud en general como ser humano, ¿cuántos colegas, tanto doctores como enfermeras o como tecnólogos, han contraído el virus a nivel nacional y cuántos de ellos han fallecido debido a ello? Del gremio médico tengo entendido que hay un médico que ha fallecido. Hasta la fecha no tengo más data. Sé que hay varios médicos que están positivos para el COVID. Algunos están hospitalizados, otros son asintomáticos. El porcentaje o el dato exacto no lo tengo, pero sé que también hay muchas enfermeras y muchos técnicos que también están enfermos. Y como se ha visto en las denuncias, en los noticieros, pues la mayor queja es la falta de implementos para atender este tipo de pacientes. Porque a veces hacemos guardias de 24 horas seguidas y estamos expuestos obviamente a mayor riesgo. Y ese es el mayor riesgo que tenemos nosotros, contagiarnos por el tiempo que pasamos con el paciente. Ahora, doctor, según su experiencia, ¿cree usted que la curva pueda dar un giro en cuánto tiempo? O sea, digamos de acá una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿o todavía sería impredecible decir en cuánto tiempo la curva pues va a ir en descenso? En realidad es impredecible. ¿Por qué te lo digo? Porque miremos los ejemplos de países mucho más capacitados en el sentido logístico y con muchos más recursos. No están pudiendo hasta la fecha controlar al 100% la enfermedad. Tienen picos y bajadas, picos y bajadas. En los países europeos sí que están teniendo ahora una tendencia a la baja. Pero sin embargo, reportes de algunos días atrás dicen que han disminuido el número de contagios, pero han aumentado el número de muertes. Entonces es demasiado variable para arriesgarme a decir cuándo puede ser que esta curva se aplane. En realidad, los que tenemos la responsabilidad de aplanar la curva somos nosotros, Es muy cierto. cumpliendo las recomendaciones. Y no hay de otra manera, porque hasta la fecha no hay ningún medicamento que cure o que prevenga la enfermedad. Lo único que se ha demostrado hasta la fecha es el distanciamiento social que puede disminuir la cantidad de contagios y no colapsar los sistemas de salud, que ese es el gran problema. Muy bien, doctor, ha sido un diálogo muy interesante, un diálogo muy, muy nutritivo en cuanto a información. Queremos agradecerle, doctor, al doctor José Ra, médico neumólogo, también del Policlínico Espíritu Santo, ubicado en el Boulevard Los Claveles, tercera zona plana. Para despedir, doctor, algunas recomendaciones para los vecinos, teniendo en cuenta que también el Agustino, pues, está dentro de los 10 distritos
a nivel Lima Metropolitana con mayor número de infectados, ¿no? Pasando los 300, las 300 personas infectadas. Bueno, la recomendación y la invocación, y no sé hasta qué más decir, la súplica, por favor, distancia social. Mantengan por lo menos 1,5 metros de distancia entre persona y persona. Usen protección respiratoria. Lavado de manos frecuente. Y en el Politécnico Espíritu Santo estamos dispuestos a ayudar a la población del Agustino cuando lo requieran. Recuerden también que procuren no acudir a los centros de salud a menos de que tengan síntomas sugerentes, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias por todas las recomendaciones, gracias por su tiempo. Esperemos que también a través de esta entrevista las personas hayan tomado conciencia de la importancia que es, como se dice, guardar el distanciamiento social y sobre todo también las recomendaciones para usar las mascarillas, los guantes, retiro, colocación, todo ello es importante y va a sumar a que la curva definitivamente vaya en descenso. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Buenas noches. Encantado. Hasta luego.